Hola, buenos días, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer una clase de una hora de yoga fit quema grasa. Entonces os recomiendo que tengáis o una banda elástica, ¿vale? Si no, la pierna de una media, y si no tienes nada, tampoco pasa nada. Y luego al final, como abriremos el pectoral, nos va a venir muy bien un cojín que lo doblaremos y las que tenéis la rueda de yoga Dharma, pues os va a venir muy bien también. Pero si no la tienes, no te preocupes porque puedes utilizar un cojín. En esta clase, en Yoga Fit, sobre todo el primer mes, no recomiendo que os pongáis lastres, ¿de acuerdo? El segundo mes ya veremos, pero de entrada no me interesa que os pongáis lastres porque queremos trabajar con el peso de nuestro cuerpo únicamente y como mucho unas bandas o una media para dar un poquito de resistencia y luego poder abrir más. En Pilates sí que puedes poner lastres y en cardio también, pero en estas clases, en principio, sobre todo en algunas no hace falta nada de material, solo un cinturón, pero en esta, si tienes goma o la media, genial. Y si no, no pasa nada. Vamos a ello y espero que la disfrutéis. ¡Vamos! Bueno, vamos a empezar. Tenemos la goma elástica o la media cerquita nuestro. Y vamos a empezar tocando nuestros dedos de los pies. Si llegamos, si no, no pasa nada. Dobla rodillas. Inhalo. Y con el exhalo, plancha, que puedes hacer completo o un pie y luego el otro pie. Vamos, Chaturanga. Puedes hacer con rodillas también. Cobra. Si no tienes problema lumbar, piernas en el aire y glúteo bien apretadito. Aguanta, abre pecho, aleja hombros de orejas, ombligo adentro y vamos. Con Adho Mukha intentamos respirar por la nariz y los talones en el suelo. Intenta llevar los talones en el suelo, respira cuatro veces. Pierna derecha arriba, inhalo, exhalo, la coloco delante, talón de atrás en el aire y vamos a abrir bien el pectoral, ¿sí? Abrimos bien el pectoral. Cinco respiraciones más. Cuatro. Tres. Dos. Abajo. Plancha. ¿Sí? Chaturanga. Y vamos. Cobra. Si molesta lumbar, siempre puedes poner los antebrazos en lugar de brazo entero. Rodillas en el aire, glúteo bien apretadito. Adho Mukha. Talones bien pegaditos. Pierna contraria atrás y adelante. 90 grados, acuérdate que es como un lunge. La rodilla encima del talón, súper importante. Abre bien el pecho. Abre, abre, abre. Seis respiraciones. Muy bien. Bajamos. Plancha. Chaturanga. Puedes poner rodillas. Y cobra. Empeines contra el suelo. Subes. Aprieta glúteo. Adho Mukha. Pierna derecha atrás y adelante, ¿sí? Recuerda rodilla encima de tobillo. Y ahora vamos a llevar los brazos delante, pero sin los hombros no. Sí, aguanta aquí 10 respiraciones. Plancha. Vamos, Chaturanga, cobra. Estamos en la rueda, Adho Mukha, cinco respiraciones, talones en el suelo.
pierna contraria atrás, adelante. Recuerda los 90 grados, baja rodilla de atrás y vamos. Intenta que la rodilla no se meta hacia adentro, esta de aquí, ¿sí? Dos respiraciones más por la nariz y vamos. Plancha, tenemos que calentar muy bien primero, ¿eh? Chaturanga. Y cobra. Hombros lejos de orejas. Aprieta glúteo. Adha Mukha. Muy bien. Intenta talones tocar suelo o esterilla. Pierna derecha atrás y adelante 90 grados. Muy bien. Ahora vamos a poner las manos en dirección hacia abajo, rectas, bien elegantes, hombros lejos de orejas y aguantar 10 respiraciones con el talón de adelante arriba. Muy bien, plancha, chaturanga, cobra, adha mukha, talones abajo, nota bien los isquios, cómo se están calentando los gemelos, pierna contraria atrás, adelante. Muy bien, controla que la rodilla está encima del tobillo. Y ahora nos ponemos bien elegantes, hombros lejos de orejas, talón de adelante en el aire, 10 exhalaciones, inhalaciones por la nariz. Muy bien, vamos a plancha y ahora para las avanzadas, si no con rodilla, hacemos 3 chaturangas, 1, 2, 3, abajo y cobra, hombros lejos de orejas, rodillas en el aire, aprieta glúteo y talones en el suelo, 5 respiraciones, inhalo, exhalo delante. Y ahora rodilla en el suelo y hacemos aquí una extensión desde abajo, extensión de columna desde abajo, 9, 8, respira por la nariz, 7, 6, 5, 4, 3, 2, volvemos y plancha, chaturanga 3 veces. Que puedes hacer con rodillas también. 1, 2, 3 y cobra. El glúteo bien apretadito. Adha Mukha, 5 respiraciones. Pierna contraria atrás, inhalo, exhalo delante, rodilla abajo, extensión, abre. Esto va dedicado a Bego, que siempre me pide, una alumna que siempre me pide extensiones, abrir, aperturas, aperturas, pero va dedicado a todas porque las aperturas de espalda alta son maravillosas. Muy bien, bajamos. Y plancha, pierna derecha encima de la izquierda o al revés. Puedes quedarte aquí si eres principiante y si no, subes a una pierna, cambias, subes y chaturanga, cobra, adha mukha. Pierna contraria atrás y adelante. Muy bien.
Vamos con la espalda bien rectita, rodilla encima de talón y delante juntamos las palmas. 10 exhalaciones. Abajo, plancha, chaturanga, cobra, Adho Mukha, pierna contraria atrás, adelante. Muy bien, brazos delante. Diez respiraciones por la nariz. Abajo, plancha, chaturanga, cobra, Adho Mukha, pierna contraria atrás y adelante, y la última, vamos a hacerla con un giro, con una torsión, ¿sí? Vamos, concéntrate. Talón de atrás en el aire, que puedes bajar si estás empezando. Muy bien. Abajo, pierna atrás en el aire. Vamos a bajar a una pierna, ¿sí? Chaturanga, y ahora la bajamos. Sí, cobra. Rodillas en el aire avanzado. Adho Mukha. Pierna contraria atrás, delante, giro. Vamos. Y plancha a una pierna. Bajo chaturanga una pierna, dos. Muy bien. Cobra. Ahí, rodillas en el aire. Adho Mukha. Y aquí vamos a flexionar las rodillas 10 veces. Inhalo a una pulgada del suelo, exhalo, talones en el suelo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Baja y sube por la nariz. Y 10. Y me quedo a una pulgada del suelo. Y aguanto ahí. 10 exhalaciones. Recupera. Genial. Ahora nos vamos a poner a conectar un poquito el abdominal con la media, media o sin media o sin goma, pero yo recomiendo que si tienes algo, pues mira que lo uses. ¿Sí? Hacemos un nudito arriba de las rodillas para que nos dé un poco de anclaje. Y lo que hacemos es un poquito de conexión abdominal. Abre pecho, abre pecho, abre pecho, abre pecho. Y vamos, inhalo, exhalo. Vamos a hacer 30. Inhalo, exhalo. No es una flexión extensión de rodilla, sino que estás llevando hacia adelante la punteta de los pies. Respira por la nariz. 20 más. Diez. Respira por nariz. Dos. Un y recupera con las manos atrás. Vamos a abrir piernas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 y aguanta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, recupera. Dos veces más, ¿sí? Ahora vamos a intentar con las manos en la nuca o manos atrás si estás empezando. Venga, inhalo, exhalo, son 30. Por la nariz. Quince. Y ahora aguanta. Separa las piernas. Recupera. Fíjate que los talones los tengo en el aire. Vale, siempre hago unos innegociables en yoga, que son de pilates. Yoguilates, para que no pierdas la conexión abdominal. Muy bien, volvemos a hacerlo. Si es tu primera vez o hace poquito que estás, recuerda que con hernias lumbares solo puedes doblar rodillas y no estirar. Siempre lo repito. Y vamos, 30, 29, junta los codos, abre el pecho, separa las piernas. 15 más. Separa las piernas. 15 más. Separa las piernas. Y abre, separa. Y recupera. Puedes pensar, bueno, es que me duele el culete o me duele... Esta esterilla es de 2 milímetros y vosotras normalmente tenéis de 4. Quiero decir, hay gente que trabaja en el suelo. Contra más fina es la esterilla, más pro. Entonces, si tienes de 4 milímetros, está bien. Intentamos aguantarlo, ¿vale? Porque al principio hacerte callo, o sea, herida, como digo yo, se hace callo. O sea, que no os quejéis porque esta prácticamente es como trabajar en el suelo, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora... Vamos a poner, hay una cosa que tenemos mucha manía, que es separar los codos, separar los codos. No queremos separar los codos, porque si separamos los codos, ni trabajamos el tríceps, ni estamos haciendo la parte delante de los hombros, ni es una posición correcta. Entonces, vamos a hacer la posición mesa de yoga, que es inhalo, exhalo, subes, cabeza hacia atrás. Si no tienes problema cervical, primero abre pecho y después conecta el glúteo. Diferente a pilates, ¿sí? En pilates primero es glúteo, yoga hacemos abrir el pecho. Vale, y aquí vamos a hacer unos tríceps y las gomas son para que no separas los codos. Venga, vamos, 10, 9, 8, esto nos va a dar fuerza para hacer bien los chaturangas, ¿sí? 10, 10 más. Recuerda que yo soy más de trabajar tríceps que bíceps. ¿Por qué? Porque los bíceps ya los trabajas cada día. ¿Para qué quieres hacer bíceps si ya cuando coges la ropa, vas al súper, estás trabajando los bíceps? Lo que quieres es trabajar los tríceps, que es un músculo no tónico, que si no lo trabajas, a no ser que te pases la vida empujando a la gente, pues se va a poner blandito, ¿de acuerdo? Recuerda que el glúteo aquí va un poco más suelto, pero las escápulas están juntas, juntas. Y vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vuelvo a mesa. Y la última, ¿sí? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y recupera.
Entonces, seguramente te molestará un poquito, ¿vale? Te molestará, pero no te preocupes, que no nos vamos a morir de esto. Estira hacia adelante. Muy bien. Vale, ahora nos vamos a poner de pie. Sí, apartamos un poquito la goma, pero no demasiado. Nos ponemos de pie. Vale, ya os he dicho que no demasiado. A ver cómo coges la goma. Doblando la espalda, no, ¿eh? Doblando rodillas. Yo cuando lo hace mi marido, que dobla la lumbar, es que lo mataría. Venga, vamos a hacer esta cosa. Coger doblando rodillas con la silla de pilates, ¿sí? 18. 17. Vamos, 16. No dobles la lumbar. 15. 14. 13. Fíjate, 12. 11. Ya estamos haciendo. Uy, se me escapó la silla de yoga. 4, 3, 2, 1. Vale, muy bien, ya la tenemos. Respira un poquito por la nariz. Abrimos las piernas. Sí. Pierna derecha la giro. Y ahora vamos a hacer este ejercicio que nos encanta, pero con las gomas desde aquí, ¿de acuerdo? Abrimos las piernas, un pie paralelo y el otro está mirando hacia adelante y hacemos inhalo, exhalo, torsión y separa los brazos. 30, 29, 28, 27. Respira por la nariz, separa los brazos. 10 más, isométrico y cambiaremos por la nariz. Me quedo, separa brazos, separa brazos, separa brazos. Controla que el pie está paralelo. Separa brazos, 10 respiraciones. Y recuperan, pica nariz, cambio. Y lo mismo, vamos a hacer 10 rebotes, perdón, 30. Y luego nos quedaremos en isométrico. Este pie está paralelo, el otro está hacia adelante y vamos. Inhalo y exhalo. Y vamos a abrir 30. Cada número es una inhalación, exhalación por nariz. O sea que cierra la boca. Yo claro, como estoy hablando, fíjate que lo hago por la nariz. Y aquí no conecto el abdominal cada vez que hago una exhalación, sino que ya debería estar conectado siempre por defecto, sobre todo si eres pilatera. Vale, quédate ahí, separa fuerte, respira por la nariz, aguanta. Muy bien, y ahora respira por nariz, recupera. ¿Qué vamos a hacer? Ay, ay, ay. Vamos a colocar por detrás en los codos, ¿sí? La goma. En el caso que no tengas goma, pues intenta no separar los codos, ¿vale? O utilizas, ya os digo, la media. Abres todo lo que puedas y cuidado, porque ya no tienes manos para agarrarte delante. Entonces, si no estás preparada, no bajes la cabeza hasta abajo. Solamente si estás preparada, inhalo y con el exhalo bajas. Y estira rodillas. Intenta que no se separen los codos. Y al subir, en bloque.
Claro, si abres más las piernas es más fácil tocar el suelo con la cabeza, pero vamos, de a poquito, que no queremos que os hagáis daño. Ya en el próximo capítulo abriremos bien las piernas, tocaremos el suelo con la cabeza, pero vamos poco a poco. Ahora, si estás cercana, ya está bien. Y si resulta que estás empezando, pues oye, quédate aquí y está súper bien, ¿de acuerdo? Ahí donde llegues, que te sientas segura. Inhalo, siempre puedes ponerte un cojín delante por si acaso. Exhalo. Estira rodillas. Y sube recta. Muy bien. Y la última. Inhalo. Intenta que los codos, bueno, no se separan porque la goma lo impide. Y esto hace que tengas una súper apertura, sobre todo si trabajas en ordenador, etc, etc. Inhalo, exhalo. Y aguantamos en esta posición. Esto es una invertida, ¿eh? Igual que Hara Mukha, es una invertida, pero muy controlada. Inhalo por nariz y con el exhalo subo. Muy bien, cerramos las piernas. Y ahora vamos a hacer una silla, quitamos la goma de atrás, con piernas juntas, pero con la goma, ¿sí? Inhalo, exhalo. Aguanto aquí 30 respiraciones y si quieres más avanzado, mis veteranas, con talones en el aire. Vamos. Separa los brazos. Cierra boca por la nariz, 20 segundos más, hombros lejos de orejas. Y recupera, ¿sí? Vamos a hacerlo dos veces más. Respira por nariz. Concéntrate. Inhalo. Exhalo. Respira por nariz. Muy bien. Y la última. Inhalo. Y exhalo. Hombros lejos de orejas. Recupera. Muy bien. Volvemos al suelo. Y ahora vamos a hacer unos remos. ¿Vale? Lo que no quiero es que subas los pies con la goma o con la media. Deberíamos subirlos solos. O sea, la goma es como una ayuda que luego te ayuda, valga la redundancia, a empujar, a tirar, ¿vale? Pero no te ayuda a subir las piernas. Esto lo tienes que hacer tú con tu abdominal. Si ves que es demasiado difícil, oye, quédate abajo, ¿de acuerdo? Inhalo, exhalo, arriba. Y tiramos lo que podamos, depende de cómo es tu cuerda. ¿Sí? Hombros lejos de orejas. Respira por la nariz. Y cada 10 me quedo en isométrico. Esto te va a ayudar mucho a cuando hagamos la postura sin gomas, abdominal aquí, a no doblar rodillas. Muy bien, 10 más. Inhalo, exhalo por nariz, hombros lejos de orejas, vamos. Sí. Tiras. Muy bien.
Y la última. Inhalo, exhalo por nariz. Aquí el abdomen ya está activado, que no es pilates. Es otro tipo de respiración. Quédate aquí. Nota cómo te quema la parte de adelante de los hombros. Y ahora sí, con las piernas aguantando, sube y bajas un chiquitito, respirando por la nariz, sin mover los brazos. 5, 4, 3, 2, 1. Doblas. Tac, tac. Y tocas, me pondré aquí que me veas mejor. La palma de las manos, abriendo pecho. Puedes hacerlo sin gomas, pero claro, con gomas al principio te ayuda muchísimo. Y llevar los talones al pubis. Y respira. 10 veces. Y recupera. Muy bien. Ya que estamos aquí, pues vamos a hacer 10 con talones abajo, 10 con talones arriba y 10 con piernas estiradas. Estamos aquí. Este nudo, qué feo. Venga, y vamos. Primero con talones abajo, 10 por nariz. Intenta juntar las escápulas, nada que ver con el abdomen ya lo tienes conectado de pilates. Intenta que no se bajen los brazos. Quédate ahí. Abre, abre, abre. 10 exhalaciones. Muy bien. Y ahora con talones en el aire. 10, 9, 8, 7 y abre. Muy bien, la última la vamos a hacer, para que me veáis bien, con piernas estiradas, que será avanzado. Este solamente si no tienes problema lumbar y eres bastante veterana, ¿de acuerdo? Empezamos. Arriba y estiras. 10, 9, 8, 7, 6, 7 y recupera. Muy bien. Genial. Ahora sí, dejamos un poquito apartada la goma. Nos incorporamos. Y abre la pierna izquierda en dirección hacia allá, ¿sí? Y la derecha paralela. Inhalo, exhalo, doblas. Mano delante. Abrir. 10 exhalaciones, disfrútalo. Baja la mano y ahora lo haremos con la mano por detrás. Rodilla encima de tobillo. Venga, 10 más. Y vas a notar más aquí ahora. Muy bien. Manitas de por dentro. Y rodilla al suelo, ahora por fuera, y vamos a hacer, primero mirar que está todo bien colocado, una otra extensión de espalda. ¡Uy, que notas el cra, 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 cra! Muy bien, me incorporo y cambio, ¿de acuerdo? Giro el pie y primero por dentro, inhalo, exhalo. Cinco respiraciones más.
Ahora la mano por fuera. Inhalo, exhalo. Muy bien. Primero las manos por dentro para alinearte bien. Ahora por fuera. Baja la rodilla. ¿Sí? Y vamos con la extensión. Inhalo. Exhalo. Y notas crac, 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 crac en tu columna. Muy bien. Nos abrimos de piernas. Todo lo que podamos. Claro, la goma nos da una resistencia y ahora al trabajar sin goma empezamos a quemar y lo que hacemos es que es como si te quitaras unos lastres de encima, pero por eso he dicho que lastres, por lo menos en junio y en julio me parece que es demasiado y no va con yoga, ¿vale? Gomas y cuerda para dar una pequeña resistencia, sí. Vale, abre todo lo que puedas, recuerda a mis veteranas que yo lo que hago es poner las manos hacia adelante y empujar, pero si estás empezando puedes hacer así y esto al subir un poquito los isquiones, que son los huesos abajo del culo, te ayuda a abrirte un poquito más, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a coger el dedo gordo del pie y el dedo gordo del pie si llega, si no, pues aquí, no pasa nada y quiero que saques pecho. Son 10 respiraciones por nariz. Muy bien. Siéntete encima de los isquiones. Vamos a abrir un poco más. Vamos a abrir un poco más. Y segunda, que tocas el dedo gordo, estupendo, que no lo tocas. No pasa nada, ya donde llegues, pero saca pecho. 10 respiraciones por nariz, ¿sí? Vamos. Que no salga la chepa, ¿eh? Saca pecho. Muy bien. Y la última. Vamos. Abre. Abre. Muy bien. Bien rectita. Bien elegante. Inhalo y exhalo. Son 10. Intenta no sacar chepa en bloque. Recupera. Ahora ponemos una manita al lado. Inhalo y con el exhalo. Ahora en teoría las veteranas tenéis que llegar todas. Y si llegas aquí, no pasa nada. 10 exhalaciones por la nariz. Vamos a hacer 30, ¿sí? 10, 10 y 10 del mismo lado sin descanso. Y cada vez, cada 10 tiras más. Vale, primer 10. Entonces ahora esta mano va más a la cintura y esta va más lejos. Y la cabeza más adentro. Y la última. Muy bien, ahora del otro lado, recuerda que son 30 y cada vez hago fuerzas más opuestas. Os aseguro que un cuerpo muy tonificado, si no está bien estirado, por lo menos para mí, no está bien trabajado. Entonces, muy importante la elasticidad porque lo que hace que cuando tú el músculo lo trabajas, pues al mismo tiempo lo elongas y entonces ahí es cuando queda para mí la belleza del músculo y además que es súper saludable, ¿de acuerdo? Y gustoso. Inhalo y exhalo. La primera cuesta un poquito más. 10. La segunda, tiras más.
y la tercera. Muy bien. Ahora vamos a hacer unos saltos con las piernas cruzadas, que puedes hacerlo o saltando o no, depende de tu nivel. Primero, brazos, hombros abajo, codos abajo de hombros, todo bien alineado, y lo que hacemos es que cruzamos los pies y plancha, ¿sí? Vamos a hacer 30. 1, ¿sí? ¿Preparadas? 2, 3, 4, voy cambiando el cruce, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso, descanso, voy cambiando el cruce y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, yo porque tengo que hablar, pero vosotras intentar respirar por la nariz, ¿de acuerdo? Últimas 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera y ahora sí, nos ponemos en nuestra posición, cogemos la goma, esta es la posición que nos encanta, pero vamos a atarnos los codos por atrás para que no se separan. Intentamos abrir la pelvis con las gomas en los codos, ¿sí? Y las manos en la cintura. Intenta que la espalda esté recta y vamos a aguantar aquí 10 de subir y bajar. Exhalo cuando subo. Tres, uno, y me quedo aquí. Es un poco durillo con las manos atrás, no lo habíamos probado antes, pero vamos a ello. Inhalo, exhalo, subes. Y 10. Abajo. Muy bien. Respira. Y ahora quitamos las gomas. Y sí que vamos a hacer aquí subir y bajar 10, pero tocando las palmas en el pecho, ¿sí? Inhalo, exhalo. Y 10. Y ahora ponemos la mano en lugar de en el centro, un poquito más hacia un lado, ¿sí? Para que el codo siga empujando la rodilla y abrimos. Cambiamos. Candado. Candado. Muy bien, ahora nos vamos a incorporar y vamos a hacer como una sentadilla de sumo, ¿de acuerdo? Las rodillas no pueden pasar la punta del pie y vamos a hacer un candado desde aquí, si no tocan las manos no pasa nada, y abres. Cambio.
Muy bien. Ahora sí, abre las piernas todo lo que puedas. Cabecita abajo con manos delante. Si puedes, las manos atrás. Manos en la cintura. Inhalo y con el exhalo subo. ¿Sí? Una vez más, primero las manitas. Intenta. Si tocas la cabeza al suelo bien y si no, no pasa nada. Manos atrás. Inhalo, exhalo, subo. ¿Sí? Y ahora vuelvo abajo. Pero vamos a una pierna. Son 10 exhalaciones. Caminamos y vamos hacia la otra. Muy bien. Estamos aquí y en esta posición intentamos abrir todo lo que podamos, pero con las manos. Y aguantamos 10 exhalaciones. Aguanta todo lo que puedas y aguanta con las manos. Respira por nariz. Y tríceps. 1, 2, 3. Son 10. 4, 5, 6, 7. ¿Cómo duelen los aductores? 8, 9. Y 10, a mí también me duelen, pero te va a venir fantástico. Hombros lejos de orejas. Y lo que hacemos ahora es que llevamos una pierna hacia atrás, si no tienes problema de rodilla. Y inhalo, exhalo, vamos hacia adelante. Cambio. La otra pierna hacia atrás, lo hago aquí si quieres para que lo veas, es la pierna hacia atrás, inhalo, exhalo. Muy bien, ahora vamos a hacer la esfinge, pero con las gomas en los tobillos. Si no tienes gomas, no pasa nada. Entonces, estiras boca arriba. Si no tienes problema de cervical, haces una extensión de cervical, las manos debajo de los glúteos, los codos se quieren tocar. Separa las piernas. Aquí tenemos nivel 1. Nivel 2 con las piernas arriba separadas. Y nivel 3 aquí. Separa piernas. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y recupera y baja sobre todo con cuidado. Vamos allá. Preparadas. Ahora voy a subir solamente las piernas, ¿sí? Inhalo, exhalo y aguanto arriba 30. Sepáralas. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, puedes doblar y recuperas. Y ahora se abre el pecho. Venga, puedes bajar doblando, separa piernas, inhalo, exhalo, subes, separas. 30, quedan 20, respira por nariz. 30. Recupera. Muy bien. Para compensar este ejercicio, vamos a hacer hacia atrás siempre que no tengas problema lumbar, ¿sí? Perdona, lumbar y cervical, sobre todo, porque si no hay control abdominal, todo el cuerpo se va para atrás. Si tienes algún problema, te puedes quedar arriba. Y si no, inhalo, un poquito más para abajo, exhalo y atrás. Manos en la lumbar. O entrelaza los dedos siempre que llegues a tocar el suelo. Si no,
manos a la lumbar y diamante. Aguantamos aquí un poquito. Es un diamante abierto, con rodillas abiertas, ¿sí? Para abrir la cadera. Cerramos, volvimos a abrir. Venga, manita. Y 10, 9, 8. Y la última. Ya estoy sudando que se me resbala todo. Bajamos poquito a poco. Muy bien. ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos hacia un lado. La mirada hacia el otro lado. Cambiamos. Muy bien. Manos detrás de los muslos. Me incorporo. Y ahora tenemos o el cojín doblado. Es súper importante la vuelta a la calma, ya os digo. O cojincito doblado y te quedas con la cabeza en el suelo y con la goma haces así. O puedes hacerlo sin goma y con la rueda Dharma llevar la espalda atrás, ¿sí? Como la mayoría no la tenéis, pues lo voy a hacer así. Si tienes problema cervical, deja la cabeza encima del cojín. Y lo que has de hacer ahora es codos llevarlos abajo, intentar las rodillas abajo, intentar la goma subirla, hombros abajo y respira por la nariz. Observa tu respiración. Hoy sí que hacemos un poquito de respiración, meditación vipassana, pues no cambias tu respiración, sino que la observas simplemente. Y si te vienen pensamientos a la cabeza, pues que vengan, da igual, pero tú observa cómo es esa respiración, cómo entra el aire, cómo sale. Aún tienes pulsaciones altas porque estás aguantando la goma. En el momento que soltamos la goma, que la vamos a hacer ahora, brazos al lado del cuerpo, deberían bajar las pulsaciones, pero no intentes cambiarlo, sino que observa cómo bajan, porque ya no estás haciendo ninguna fuerza y tu cuerpo se empieza a relajar. Respira. Abre las rodillas, observa la respiración, cómo entra el aire por una fosa nasal, cómo sale por la otra. Y ahora nos vamos a incorporar. Puedes tener el cojincito en el glúteo, como te vaya mejor, o en teoría se puede poner también un bloque, pero ahora nos apañamos con lo que tenemos. Vamos a hacer unas respiraciones y después unos estiramientos laterales. La goma ya no la vamos a usar más hoy. Junta los dedos y mantente en una posición que tus isquiones, si están encima del cojín, pues estarán súper cómodos. Observa tu respiración. Sigue observando tu respiración y pones la mano izquierda en el suelo con codo doblado. Estiras lateral. Respira y alarga al mismo tiempo. Alarga con la mano de arriba. Alarga.
cada vez más, el codo de abajo está doblado, respira por nariz. 5 respiraciones más. Y cambiamos. Respira por la nariz. Alarga con el brazo de arriba. Cinco respiraciones más. Volvemos a la posición de meditación. Observa la respiración. Siéntete calmada, sosegada. Súper contenta de todo el trabajo que hemos hecho interno, de dentro a fuera. Hombros lejos de orejas, bien eleganta. Manos a la altura del pecho. Junta las palmas, inhala para cantar y exhala. Dos más, inhala para cantar, exhala. Última, inhala para cantar, exhala. Namaste. Gracias a todas por haberme acompañado y a todos. Bueno, espero que hayáis trabajado bastante, que hayáis sudado un poquito, yo creo que bastante. Yo me he tenido que secar la sudor. Y sobre todo que hayas acabado la clase muy elegante, muy sosegada es la palabra, tampoco para dormir. Pero sí tranquila, ya lista para darte una ducha y salir a caminar, bien, bien trabajada y bien sosegada, diría yo, esa es la palabra. Muchas gracias y hasta la próxima.